Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Giancarlo Tomasio y les doy la bienvenida a una nueva edición de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y yo soy Magda Núñez, ya estamos listos para llevarles la más completa información sobre el acontecer nacional e internacional, pero antes los invitamos a ver los titulares que desarrollaremos en la edición de hoy. Estos son los titulares del miércoles 6 de noviembre del 2019. El Tribunal Constitucional indica que el recurso presentado contra la disolución del Congreso no suspende el cronograma de los comicios. Respecto al proyecto Tía María, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, explicó que solo se ha autorizado la construcción de la planta de beneficio, es decir, donde se separa el mineral útil del que no lo es. El enfado patológico es un motor de conductas violentas y puede desencadenar crímenes como el feminicidio. Así lo afirmó el español Juan Sevilla Gasco durante el tercer Congreso Internacional de Evaluación Psicológica realizado en la USIL. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la obra de Martín Chambi, fotógrafo puneño que contribuyó a retratar la esencia, identidad y diversidad cultural del Perú. Hoy en USIL Emprendedor les presentamos a Yerlin García y Benjamín Guamán, jóvenes estudiantes del Instituto de Emprendedores de Lima Norte que administran la empresa de yogures y quesos Inca Milk. Y finalizamos con lo que serán los partidos restantes de la cuarta jornada de la Champions League. Bueno, comenzamos comentando sobre la actualidad y hoy en el panorama informativo continuamos centrándonos en las listas congresales que ya se están presentando para las elecciones que se vienen en enero del 2020. Ante esto, se presentan opciones como la presentación de Antauro Humala como uno de los candidatos para el Congreso a ser elegido. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones probablemente lo sacaría de la lista desde un inicio, es lo que se comenta en la información actual. Así es, Magda, como tú dices, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que esclarecer muchos temas, ¿no?, sobre el panorama electoral para el 2020, ¿no?, enero del 2020, que no está del todo claro quiénes pueden postular, pero sí está claro que los congresistas que han salido del Congreso, de este saliente, pueden volver a postular. Y así es como el Partido Aprista ha colocado a Mauricio Mulder en el número uno, ¿no? Parece que no han aprendido mucho de lo que ha ocurrido, ¿no?, en estos últimos meses o últimos tres años de Parlamento que ha sido copado por el fujiaprismo, y ahora que también Marta Chávez ha vuelto, ¿no?, al Congreso después de varios años detrás de bambalinas, ¿no?, ahí como asesora, ahora va en la lista de fujimorismo con el número uno, ¿no? También parece que no aprenden nada. Pero ahora vamos a ver las noticias, los titulares, ¿no?, de las portadas más importantes del país. Muy bien amigos, comenzamos USIL Noticias revisando las portadas de los principales diarios de nuestra capital, comenzando por el diario El Comercio, que nos dice: el Tribunal Constitucional confirma la continuidad del proceso electoral, ¿no?, que se va a llevar en enero del 2020, ¿no?, e indica que recurso contra disolución del Congreso no se suspende el cronograma de los comicios a fin de que exista seguridad jurídica. Entidad también afirma que la Comisión Permanente no tiene las facultades del Pleno y solo debe tramitar los decretos de urgencia, ¿no? Esto a raíz de que el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Laechea, haya hecho creer que, bueno, el Tribunal Constitucional lo consideraba aún a él como presidente del Congreso por considerar el tema de las elecciones, ¿no?, si iban a llevar a cabo o no. Entonces, el Tribunal Constitucional le ha dicho a él que él sigue siendo el presidente, pero de la Comisión Permanente nada más. Y también se resalta en primera plana que la final de la Libertadores se jugará en el Monumental de Lima. El partido se llevará a cabo el 23 de noviembre de este mes. El estadio de la U acogerá a los equipos y los hinchas de River Plate y Flamengo. Vemos el diario La República, que nos dice: el salario mínimo en debate. Unos piden prudencia y otros aumento. Julio Velarde, el presidente del BCR,
pide el alza de la remuneración básica, ¿no? Remuneración no producirá un incremento general de los ingresos de las familias y no creo que estimule la economía. Jerónimo López, de la CGTP, el sueldo mínimo debe ir a la par del costo de vida. Lo que proponemos es que pase de los 930 soles, que es actualmente, a 1.500 soles mensuales, ¿no? Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo, en mi opinión, dice, debería pasar a ser 1.050 soles al mes. Esto beneficiaría a casi 1 millón de peruanos, ¿no? Y también se resalta la Copa América, la Copa Libertadores se muda a Lima y en el mundo, en internacionales, violencia vuelve a Bolivia y Evo responde, no voy a renunciar. También el presidente de Chile, bueno, Piñera, ha anunciado que él piensa acabar su mandato, ¿no? No piensa renunciar tampoco. Y el diario El Bocón, como veníamos diciendo, ¿no? Lo que ha resaltado las dos primeras portadas de los diarios más importantes del país, el diario deportivo El Bocón nos dice, finalísima Perú, Estadio Monumental de la U albergará la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo este 23 de noviembre próximo, ¿no? Entonces los equipos con mayores hinchas, respectivamente de Argentina y Brasil, vienen a jugar acá a llenar uno de los estadios más grandes, si no el más grande de América. Veamos entonces ahora la primera plana de los siguientes diarios, comenzando con Diario Correo, que nos informa. Contraloría lo hunde, hermanísimo en apuros. Juan Morales Córdoba, hermano de Miriam Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, no cumplía con los requisitos para ser contratado como asesor en la SUNARP. Informe que vemos justamente en la portada, precisa que pariente de mano derecha del presidente Vizcarra no acreditó el grado académico exigido para el puesto que dejó el lunes último en medio del escándalo. Es lo que informa la portada de Diario Correo, como también lo que comentábamos, el partido de River y Flamengo disputarán la final de la Libertadores en Lima, específicamente en el Estadio Monumental. Es lo que nos informa Diario Correo. Y pasamos ahora con Perú 21. Lo que comentábamos al inicio, lo postulan por las puras. Expertos coinciden en que el Jurado Nacional de Elecciones sacará de arranque a Ontauro Humala de lista de candidatos al Congreso. La ley le impide participar en elecciones de enero al condenado por muerte de 4 policías en el Andahuaylazo. Veremos cómo resulta y si el partido lo continúa poniendo en su lista, pese a que se está mostrando las posibles decisiones que podría tomar el Jurado Nacional de Elecciones. Pero es lo que nos informa el diario de Perú 21. Y finalmente con D, por final, Monumental. En un hecho histórico, la Conmebol decidió que Flamengo y River disputen el título de la Copa Libertadores en Lima. Será, como lo mencionamos, el sábado 23 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio de la U. Así que todos atentos, un 23 que se vienen diferentes eventos y uno muy importante vendría a ser la final que se va a disputar en Lima, en el Monumental. Muy bien, amigos. Respecto al proyecto Tía María, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, explicó que solo se ha autorizado la construcción de la planta de beneficio, es decir, donde se separa el mineral útil del que no lo es. El jefe del sector agregó que el gobierno tiene una meta de 20 mil millones de dólares de inversión minera para los próximos 3 años. Lo que el Consejo Nacional de Minería ha ratificado en la autorización está relacionado estrictamente a la segunda etapa de la planta de beneficios, ¿no? El proyecto Tía María es un proyecto que agrupa diversos componentes. La planta de beneficios es uno de los componentes. Todavía está pendiente el tema de la concesión de explotación que involucra los dos tajos, el tajo de Tapada y el tajo de Tía María. También dentro de la planta de beneficio hay una tercera etapa que todavía no se ha aprobado, que es la provisión de agua salada, ¿no?, a partir de una planta desalinizadora que se ubicaría en la playa El Sombrero, ¿no?, una línea de conducción, ¿no?, y dos plantas desalinizadoras en la zona de la concesión de beneficio, ¿no? Entonces, lo que se ha aprobado, señalo, es solo la autorización para la construcción de la planta de beneficio. Planta que tampoco se va a iniciar en su construcción de inmediato,
dado que la propia empresa ha señalado que esto se va a hacer una vez que se logre el clima de paz social que se requiere para el desarrollo total del proyecto. ¿Qué es una planta de beneficio? No es más que una instalación industrial donde se separa el material producido en las minas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la zona de Atapada, por cada tonelada de material que se extrae, se obtienen 4 kilos de mineral. Entonces, esa separación se realiza en esta planta industrial. A 10 kilómetros de Cocachaca, ¿no? El material útil, en este caso los 4 kilos que se obtienen por tonelada, posteriormente son transportados mediante una vía férrea de 32 kilómetros hasta el cruce con la vía férrea que va hacia Matarani. Esta también es otra instalación que requiere de autorización. No es inminente el desarrollo y la construcción del proyecto a partir de la autorización concedida. Todavía hay un largo proceso de maduración, ¿no? Puesto que tenemos que autorizar la parte de la concesión de explotación, ¿no? Y eso nos señala una ventana de 5 años por lo menos para poder llegar a entendimientos con la población. El Banco Central de Reserva del Perú ha puesto en circulación la décima y última moneda de la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú, alusiva a la rana gigante del Titicaca, el anfibio más emblemático del altiplano peruano-boliviano. Esta es la nueva moneda de un sol alusiva a la rana gigante del Titicaca. La décima y la última moneda de la serie Fauna Silvestre Amenazada del Perú, del BCR. La serie difunde la importancia de conservar y proteger nuestro rico patrimonio cultural. Este anfibio habita sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar y pasa la mayor parte del tiempo bajo el agua. Sus largas ancas le permiten ser cazadora. Es de ojos grandes y cabeza ancha y aplanada. Su piel es holgada y suave, de color verde olivo a blanquecino. Se encuentra en peligro crítico de extinción por el cambio climático y su captura masiva. La nueva moneda luce en el reverso a la rana sumergida en el lago Titicaca. Y en el lado izquierdo a un colibrí cola de espátula, emblema de la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú. En el anverso, el escudo del Perú y el año de acuñación. El enfado patológico es un motor de conductas violentas y puede desencadenar crímenes como el feminicidio. Así lo afirmó el español Juan Sevilla Gascó durante el tercer Congreso Internacional de Evaluación Psicológica realizado en la USIL. El enfado es una emoción natural del ser humano, que deja de ser normal cuando se vuelve demasiado intensa, ocurre con mucha frecuencia o presenta una duración exagerada. Precisamente, cuando el enfado produce estos cambios en el comportamiento, se convierte en una psicopatología. Así lo explicó el español Juan Sevilla Gascó durante el tercer Congreso Internacional de Evaluación Psicológica realizado en la USIL. Según Gascó, el enfado patológico es un motor de conductas violentas y puede ser el origen de diversos crímenes, como por ejemplo el feminicidio. Son personas muy rígidas acerca de cómo tendrían que ser las relaciones de pareja y cuando la mujer rompe alguna de las ideas que el hombre maltratador sostiene, entonces se enfada y actúa violentamente y a veces la violencia conduce a la muerte. Sin embargo, el enfado patológico se puede expresar tanto en hombres como en mujeres, que tienen una mayor falta de expresividad mental, motivo por el cual desarrollan una conducta agresiva. La variable de riesgo más elevada la presentan aquellas personas que tienen una rigidez mental mayor, la gente que cree que las cosas tienen que hacerse de una determinada forma, que el mundo tiene que funcionar de una determinada forma o que ellos mismos tienen que funcionar de una determinada forma. Estas reglas, en cuanto son infringidas, provocan automáticamente enfado. Pero, ¿este trastorno tiene solución?
Según el experto, hay diferentes técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. La única terapia psicológica que ha demostrado eficacia en el tratamiento del enfado patológico es la terapia cognitivo-conductual. Este interesante tema se trató en el Tercer Congreso Internacional de Psicología, evento que contó con más de 30 expositores de América y Europa. Con cámara de Mauro Orbegoso, informó Alejandra Arbosa para Usil TV. Muy bien, amigos, es momento de ver lo que está haciendo noticia en estos instantes en los principales portales internacionales, comenzando con el diario El País, que nos dice, que nos cuenta acerca del brutal asesinato de una familia abre un nuevo frente en la relación de México y Estados Unidos. El horror ha llegado a tal punto en México que los adjetivos para describir las matanzas se repiten. La mera información es ya de por sí tan dolorosa que contiene el aliento. Al menos 6 niños y 3 mujeres de una comunidad mormona fueron asesinados este lunes en una remota región fronteriza del norte del país. Algunos murieron calcinados después de que uno de los vehículos en los que viajaban fueran baleados. Un crimen, otro más, que sume al país latinoamericano en la desesperanza y al gobierno de López Obrador ante un nuevo frente, otro más, en la relación con Estados Unidos. Ante la presión de Donald Trump, pues las víctimas tenían la doble nacionalidad. La familia Levarón fue un gran clan mormón que vive en Galeana, Chihuahua, al norte de México. En 2009, Julián Levarón se convirtió en un improbable defensor de los derechos humanos en el nivel nacional. El agricultor, que también tiene la nacionalidad estadounidense, fue una de las principales voces que exigieron el fin de la violencia provocada por el combate del Estado a los grupos de la delincuencia organizada. 10 años después, Julián Levarón ha vuelto a narrar un horror que no cesa, esta vez por un suceso lleno de saña ocurrido en la frontera con el estado de Sonora, donde 3 mujeres, una de ellas, Ronita María Miller, y 6 menores de su familia fueron incinerados en medio de una disputa entre bandas criminales. Eso es lo que nos informa el diario El País de España y el diario Russia Today, RT. Violaciones y agresiones sexuales, la violencia de los policías y militares en Chile. Se dice, bueno, que un estudiante de medicina intentaba ayudar a una persona que solicitaba auxilio en un supermercado. Entre 10 carabineros le golpearon y le obligaron a gritar, sí, soy maricón, para después bajarle los pantalones y penetrarle analmente con una porra. Un militar amenaza a una mujer que está boca abajo y sobre la basura con dispararla si se mueve. Acto seguido recorre su cuerpo con el fusil y amenaza con penetrarla con él. No es una bravuconada, no son los tiempos del general Augusto Pinochet, pero siguen siendo los tiempos de los Chicago Boys, los liberales económicos de los discípulos de Milton Friedman. Fue hace escasos días, en octubre del 2019. Pero ¿cómo es esto posible? Parece que no solo los economistas de todo el mundo, los medios de comunicación y los propios chilenos olvidaron revisar qué subyacía bajo la alfombra del imponente y moderno Salón Económico chileno. No solo en el ejército o en los carabineros, incluso en los centros escolares y las universidades. En el 2005, un riguroso estudio científico alertaba del problema de género en Chile. En 2012, varios estudiantes fueron desnudados, ¿no?, después de una protesta estudiantil por allá en el 2012. Algunos menores de 14 años en Rancagua. En 2018, muchos estudiantes denunciaron en casi una veintena de universidades la alta tasa de acoso sexual que sufrían, ¿no? Casi el 15% de los estudiantes chilenos sufren de acosos sexuales, y esto se ha llevado pues al extremo con este estado de excepción que hubo, este estado de emergencia donde los carabineros y los militares hicieron lo que querían, ¿no? Y parece que lo que se está pidiendo ahora es justicia. Continuamos con la actualidad internacional, revisando ahora el portal de BBC Mundo Inglaterra, que nos informa qué supone el nuevo avance del programa nuclear iraní y por qué preocupan las potencias que firmaron el acuerdo con Teherán. El gobierno de Irán anunció que este miércoles comenzará a inyectar gas en centrífugas utilizadas para enriquecer uranio en su complejo subterráneo de Fordo, una de las 2 instalaciones de enriquecimiento de uranio que tiene el país.
el uranio enriquecido puede usarse bien para hacer combustible para reactores, pero también para fabricar armas nucleares. La decisión viola un acuerdo nuclear firmado entre Teherán y otras 6 potencias en 2015, conocido como el Plan de Acción Conjunto y Completo. Y a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del acuerdo en mayo del 2018, el resto de los firmantes, como China, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania, lo han mantenido. Por lo tanto, las relaciones entre esos países se están poniendo tensas y vamos a ver qué es lo que resulta. Es lo que nos informa BBC Mundo Inglaterra. Y pasamos con CNN en español, Estados Unidos, que dice: noticia de última hora, varios turistas fueron apuñalados en Jordania. Un hombre apuñaló este miércoles a varios turistas en la ciudad jordana de Jerash, según un comunicado emitido por el portavoz de la Dirección de Seguridad Pública en Jordania. Entre las personas heridas está también un guía turístico y un policía local que intentó arrestar al atacante. El atacante fue detenido y el caso se está investigando. Todos los heridos han sido llevados al hospital y reciben tratamiento médico, dijo el funcionario, y es actualmente lo que se tiene informado sobre esta noticia trágica, noticias trágicas que hemos comentado, que definen el panorama internacional actual. Muy bien, amigos, nos separamos por unos instantes y regresamos con Usil Noticias luego de esta pausa. Así es, Giancarlo. No se muevan de Usil Noticias, que ya volvemos con nuestro bloque de cultura y espectáculos. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de Usil Noticias. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con Usil. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Comenzamos el bloque de cultura y espectáculos contándoles que la obra fotográfica de Martín Chambi ha sido declarada Patrimonio Cultural del Perú. El célebre puneño, nacido en 1891, es el primer fotógrafo de sangre indígena que retrató a su propio pueblo con altivez y dignidad.
El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la obra fotográfica de Martín Jerónimo Chambi Jiménez y destacó su significativa contribución al registro, la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural inmaterial andino del Perú. El reconocimiento oficial a la obra de Martín Chambi se oficializa al cumplirse ayer 128 años del nacimiento del fotógrafo peruano en Puno. En los considerandos de la norma se cita el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural que recomendó declarar la obra fotográfica de Martín Jerónimo Chambi Jiménez como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de obra de Gran Maestro. Por su parte, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes emitió una opinión favorable a la declaratoria de la obra fotográfica de Martín Chambi, destacando su valor artístico y significativo aporte al desarrollo del arte fotográfico peruano a escala nacional e internacional. El talento de la joven cantante Lorena Blume ha hecho posible que su música trascienda las fronteras peruanas. En la siguiente nota conoceremos cuáles serán sus primeros destinos a pocos meses del lanzamiento de su primer disco. Considerada como una de las artistas peruanas jóvenes más destacadas de los últimos años, la cantante, compositora y multiinstrumentalista peruana Lorena Blume ha logrado ganarse un espacio propio dentro de la nueva escena musical. Tras el lanzamiento en el 2018 de su primer álbum, Cuchara Chueca, Lorena Blume anuncia presentaciones en Medellín y Bogotá y en el Festival Internacional de Trova de México. Tras promocionar el reciente videoclip de Alma Sola, sencillo perteneciente a su primer disco de estudio, Lorena Blume se prepara para conquistar el mercado internacional. Su primera participación en Colombia tendrá lugar en Circular, plataforma profesional de la industria latinoamericana, en donde anualmente confluyen artistas, productores, empresarios, académicos, periodistas, sellos, emprendedores y organizadores. La cita será en Medellín, Colombia, este 10 de noviembre en el Teatro Pablo Tobón Uribe. De otro lado, Lorena también participará el 12 de noviembre en sesiones RPM, showcase oficial a cargo de la tienda de discos y vinilos RPM Records, ubicada en el centro de Bogotá, Colombia. El año termina con la participación de nuestra representante nacional en el Festival Internacional de Trova, Yucatán 2019, donde tendrá oportunidad de compartir escenario con Caetano Veloso, los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanes, así como con la mexicana Natalia Lafourcade. La presentación de Lorena Blume en el Festival Internacional de Trova de Yucatán será el 5 de diciembre en Mérida, México. Hasta aquí nuestro bloque de cultura y espectáculos. Magda, momento de hacer una pausa comercial. Así es, volvemos en unos instantes con nuestro bloque de deportes. Sigan en sintonía de Usil Noticias. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con USIL. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Si
Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de Usil Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Muy bien amigos, comenzamos nuestra sección de deportes comentando sobre la final de la Copa Libertadores y el cambio repentino de escenario para este gran evento. Así es, Giancarlo, el Estadio Monumental será la nueva sede de la final única entre el River Plate y el Flamengo el 23 de noviembre a las 3 de la tarde. Así es, ahora vamos a ver ahí que cómo la Conmebol Libertadores el día de ayer confirmó que la final única de la Libertadores será en el Estadio Monumental de Lima 2019. ¿No? Ahí vemos imágenes del Estadio Monumental que puede albergar hasta 80.000 personas, ¿no? 80.000 personas que, como veníamos diciendo ya en el programa, Flamengo y River Plate son casi los equipos con más hinchas de sus países, ¿no? Respectivamente. Y ellos pues van a venir acá al Perú, va a ser un evento deportivo muy importante después justamente de los Panamericanos Lima 2019. Exactamente, y de hecho es un evento más deportivo internacional que suma a todo el recorrido que ha venido teniendo Lima, justamente albergando eventos como ese, como lo mencionabas, los Panamericanos de Lima 2019 y también ahora la final de la Libertadores, hace que de pronto la ciudad de Lima se comience a ver o tomar en cuenta como una sede muy importante para este tipo de eventos. Es una vitrina, ¿no? Internacional para la ciudad, para el país, ya que también la Conmebol confirmó, informó que Martín Vizcarra fue una pieza importante. El presidente jugó una pieza clave para que se juegue este partido acá en el Perú. Parece que el gobierno también, junto con la Federación, ¿no? y Universitario de Deportes, pudieron pues lograr que este evento se realice acá en el Perú, ¿no? Que es muy importante para económicamente y para ser vitrina también internacionalmente. Exactamente, porque como siempre resulta con los eventos deportivos diferentes que hemos tenido, de todas formas también nos llama a que podamos invertir no solo en el turismo, sino también en el deporte, en los estadios, impulsa justamente que el deporte siga creciendo en el país, que además también la arquitectura, el urbanismo, las calles, por lo mismo que vamos a recibir, y como son equipos internacionales y que, como tú lo mencionabas, que tienen una hinchada muy fuerte, vamos a recibir también un montón de turismos, de turistas, y justamente es importante también saber que aprovechar esas oportunidades para dejar también la ciudad, el país en alto, tratando de dejar las calles muy bien presentables. Nos llama un poco a tener esa conciencia como peruanos, y a buena hora que venga a partir de eventos deportivos y que a largo plazo continúe teniendo un efecto así, ¿no? Que nos va a beneficiar definitivamente no solo a la ciudad, sino también al país. Claro, y al Club Universitario de Deportes, a quien le va a caer un dinero, ¿no? Por este evento que se va a realizar en el estadio. Y también hablar acerca de que los diarios internacionales, Diario Le, por ejemplo, de Argentina, no le ha gustado esta decisión, ¿no? Después de irse hasta Madrid, ¿no? Después de el año pasado, por los eventos violentos que se suscitaron el año pasado entre la final de Boca y River, ahora como por eventos violentos también en Santiago, no se va a desarrollar ahí, por las manifestaciones que ya todos sabemos, no se va a poder desarrollar ahí. Y ahora, el Perú, que es un país que en los últimos tiempos ha mostrado una estabilidad económica y
también social, bueno, ha salido elegido, ha salido sorteado, con otros postulantes como Miami también, ¿eh? Otras ciudades muy importantes, ¿no? Y Lima fue importante, ¿no? Resaltó Lima y el Estadio Monumental, que es el estadio más grande de América. Exactamente, y de hecho, como lo mencionabas, justamente es el recorrido de que traemos desde los Panamericanos, lo que de pronto nos hace uno de las opciones más prominentes para, y también... Aún así, el Perú no se puede exonerar tampoco de estos problemas que existen ahora en otros países de América Latina. Sin embargo, de pronto, como tú mencionabas, es el país que se encuentra de pronto con mayor estabilidad como para albergar o ser sede de un evento deportivo como este. Eso nos cae muy bien, ¿no? Bueno, y para finalizar también, las entradas van a estar a la venta ya este viernes, ¿no? Para el partido que se disputaría en la ciudad, bueno, la entrada, ¿no? En la ciudad de Lima sería la categoría 1, Tribuna Pacífico, $250, casi 835 soles. La categoría 2 es Tribuna Andes, ¿no? $150, 500 soles. Categoría 3, Tribuna Sur y Norte, sería $80, 270 soles, ¿no? La capacidad del Estadio Monumental de Lima es mayor al de Santiago, pues se presume que se aumentaría la cantidad de entradas a la venta. El recinto de Lima puede albergar hasta 59.000 personas, mientras que el de Chile 48.000. Para la final anulada en el país sureño se habían decretado 25.000 entradas para los locales, mientras que brindaría 12.500 boletas para los hinchas de cada equipo. Bueno, así que ya saben, no pueden perderse este partido, que nos permite también tener una vista de un fútbol diferente, de un fútbol argentino, de un fútbol brasileño, que no nos viene mal también para ir aprendiendo e ir ganando también experiencia. Así que... Bueno. Y para finalizar, discúlpame, ahora que se va a jugar esta final acá en la Libertadores, en el Estadio Monumental, solo dos equipos peruanos, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, disputaron una final de Copa Libertadores, ¿no? Cienciano ganó la Sudamericana y la Recopa. Y por otro lado, Alianza Lima lidera la tabla de equipos más goleados de la Libertadores. Muy bien, continuamos con la información comentando sobre los partidos restantes de la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Así es, dentro de los partidos más atractivos destacan el Lokomotiv contra la Juventus y el Real Madrid frente al Galatasaray. Veamos qué partidos se jugarán el día de hoy, cuarta fecha de 6 de noviembre de la Champions League, comenzando con el Bayern Múnich, ¿no? Versus el Olympiacos, ¿no? El Lokomotiv de Moscú, el equipo de Farfán, va a enfrentar a la Juventus. Obviamente Farfán está lesionado, no va a poder jugar. Después el PSG va a jugar contra el Club Brujas de Bélgica. El Real Madrid va a visitar va a recibir al Galatasaray de Turquía. Exactamente, y recordar que justamente el partido que mencionabas del Real Madrid contra el Galatasaray el martes 22 de octubre, que fue la tercera jornada, habría terminado 0-1 en beneficio de Real Madrid, que de hecho viene continuando unos partidos que está con altos y bajos. Todavía no está sacando de pronto el 100% que podría sacar de pronto el club del Real Madrid. Y asimismo la Juventus y el Lokomotiv que se enfrentan el día de hoy en la cuarta jornada, vienen de el Lokomotiv haber perdido en la tercera jornada. Y así que vienen con la oportunidad de ir sacando puntos. Recordemos que el Lokomotiv, el club donde participa el peruano Jefferson Farfán, no ha podido contar por lesiones con Farfán justamente para la Champions League. Sin embargo, esos son los partidos que se vienen y también se van a enfrentar el Tottenham. Asimismo vamos a ver otros partidos contra la Estrella Roja, ¿no? Exacto, contra las Estrellas Rojas. Después el Dinamo Zagreb contra el Shakhtar Donetsk. Y después tenemos Atalanta versus Manchester City. Y por último el Bayer Leverkusen versus Atlético de Madrid. Muy bien, destacados deportistas nacionales como Francisco Bosa y Nicolás Pacheco participaron y obtuvieron los primeros lugares en el Campeonato Nacional de Tiro y Paratiro, que finalizó recientemente en el Polígono José Quiñones de Surco. Concentración y precisión fueron las cualidades que expusieron los tiradores peruanos durante el Campeonato Nacional de Tiro y Paratiro, que se disputó en el Polígono de Tiro Capitán FAP José Quiñones González, en Santiago de Surco,
donde los competidores participaron en las modalidades de escopeta, rifle y pistola. En la modalidad skeet, el campeón fue Marco Mattagini, el segundo puesto fue para Nicolás Pacheco y el tercer lugar para Khalid Kahat. En 25 metros pistola estándar, Marco Carrillo se ubicó primero, seguido por José Ullilen y Kevin Altamirano. Es importante destacar que este Campeonato Nacional de Tiro y para Tiro reunió al torneo escolar, el semillero de futuros deportistas. Muy bien, amigos, hasta aquí nuestro bloque de deportes. Es momento de hacer una pausa comercial. Volvemos en unos instantes con el último bloque del programa. Sigue en sintonía de USIL Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Yo llegué a Frecuencia USIL por una invitación de Juan Carlos. De hecho, cuando vi el curso en la malla de la carrera, no me llamó mucho la atención porque no entendía mucho qué era. Era muy chica, pero definitivamente fue una de las mejores experiencias de mi vida universitaria. Lo disfruté muchísimo, descubrí que tenía algunas habilidades para la locución que quizás sin la invitación de Juan Carlos y sin la experiencia de Frecuencia USIL no hubiera descubierto. Y creo que fue lo más memorable para mí de mis años por la USIL. En el año 2009, que fue el año en el que tuve el programa Chicas de Miércoles con una amiga de la universidad, definitivamente como parte de la coyuntura que estábamos viviendo, si bien el programa era un programa de entretenimiento y hablábamos un poco de todo, estábamos informados y teníamos la obligación de comunicar de lo que estaba pasando en nuestro país. Y durante ese año, la Sala Penal Especial condenó a 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori por el delito de lesa humanidad por los asesinatos en el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Considero que Frecuencia USIL y que la oportunidad que me dieron de participar como conductor en un programa definitivamente marcó mi vida en la universidad y el inicio de mi carrera o de mi experiencia profesional, porque sin duda me permitió potenciar algunas habilidades blandas que quizá no sabía que tenía que potenciar. A veces creemos que los comunicadores no tenemos vergüenza o miedo a las cámaras o a exponernos a los demás, pero también sufrimos de esas debilidades, por decirlo de alguna manera. Y definitivamente creo que exponerme y hablar y vencer mis miedos y tener la responsabilidad de informarme para hablar con argumentos sólidos ha sido algo que ha marcado mi vida siempre. De hecho, antes de dar una opinión o en los trabajos, cuando me han pedido que, no sé, que agarre un micrófono o que anime o que haga un en vivo, definitivamente tuve una experiencia como reportera en un canal nacional también. Creo que no hubiera sido posible o quizá hubiera tenido mucho más miedo, temor, sin que haya vivido la experiencia como conductor en Frecuencia USIL. Frecuencia USIL fue una experiencia que marcó mi vida profesional.
finalizamos con Usil Emprendedor, donde les presentamos a Jerklin García y Benjamín Huamán. Ellos son jóvenes estudiantes del Instituto de Emprendedores de Lima Norte que administran la empresa de yogures y quesos Inca Milk. Hola, mi nombre es Jerklin Edinson García Valentín. Yo soy Benjamín Huamán Camacho. Nosotros somos Usil Emprendedor Lima Norte. Bueno, la empresa se llama Familia García SAD. El rubro es derivados de la leche. Bueno, un poquito la historia. Nace a partir hacia 8 años atrás. A partir desde cuando mi papá se dedicó al negocio de esto, entonces yo vine aquí a la capital, me vine con un solo objetivo de poder sacar adelante el negocio. Entonces obtuve los conocimientos, etcétera, fui implementando poco a poco y ahora ya me encuentro comercializando a gran cantidad. Empecé a asociarme cuando ingresé a estudiar al Instituto de Emprendedores, la USIL, con mi compañero Jerklin. En este caso estamos empezando, ¿no?, con los productos lácteos, llevando un servicio mejor de calidad al público del mercado. Nos diferenciamos con el sabor del producto, porque es natural y no tiene nada de preservantes, insumos que afecten a la salud en realidad. Y la gente hoy en día prefiere comer algo sano. Nuestro público objetivo en realidad es todas las personas, familias que radican aquí en Lima de las diferentes distritos o provincias del Perú. Principalmente estamos ubicados en el sector del Callao, en la avenida Pacasmayo con Boca Negra. Para contactarnos pueden llamarnos al número 977-18-1182. Amigos, así termina otra edición de Usil Noticias, informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos vemos mañana con la más completa información nacional e internacional. Siga disfrutando de la programación de Usil TV. Chao, chao.